Mono. Buenas tardes. Somos Latino VIP, la política de VIP desde Nueva York, a través de DominicanYorkTV.com, canal 79 y 35, Time Warner Cable. Hoy empezamos este segmento del programa dándole el pésame a mi tía, Mercedita Reed Bitini, a la familia del doctor Mario Reed Bitini. Acaba de fallecer mi tío, el esposo de doña Mercedita Reed Bitini, en Santo Domingo. No podremos estar con ellos, pero el segmento es político y es una familia política. A la familia Tavera Guzmán, Lora Tavera, toda mi familia, los Reed Bitini, un abrazo desde Nueva York. El show debe continuar, como dicen en Broadway y en Hollywood. Vamos a hacer el show a pesar de lo que nos acongoja el fallecimiento de mi tío José Lora. Queremos anunciar, la Junta Central Electoral acaba de anunciar que a partir del 30 de este mes, atención Nueva York y atención la República Dominicana, van a empezar a dar la cédula nueva, una cédula muy moderna, muy computarizada, inviolable, incopiable y todo lo que termine en IN. Así que atento en Nueva York, en el consulado a partir del 30 de este mes de abril estarán dando la cédula y en Santo Domingo también. Vemos en los medios de comunicación esta semana que José Francisco Peñaguaba, el hijo insaciable de mi querido segundo padre, el doctor Peña Gómez, fue expulsado del BIS, uno de los tantos partidos que ha parido el Partido de la Liberación Dominicana, que a la sazón perteneciera al principio de la primera división al doctor Peña Gómez, la heredó José Francisco, con el cual ha hecho muchísimos negocios, se hizo muy, muy rico y muy, muy multimillonario. Ahora el partido expulsa a José Francisco Peñaguaba de su propio partido porque dicen que traicionó al PLD con el que se hizo rico y se está aliando con el señor Miguel Vargas Maldonado. José Frank, no todo sale bien, ya llegó el momento quizá de que tú entregues ese partido a otra generación, a otra persona, no sé a quién, pero ya está bueno, retírate, ya tú tienes bastante dinero. La Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos acaba de, no sé si apoyar a los ricos o apoyar a los políticos, acaba de destruir la ley que prohibía dar recursos ilimitados a los partidos políticos en Estados Unidos. O sea, ahora si yo quiero regalarle $1,000,000,000 a Obama para que se reelija, o a Hillary Clinton para que gane, o a Rubio para que gane por los republicanos, yo le puedo dar todo el dinero del mundo porque la Corte autorizó que sea ilimitado lo que usted le quiera dar a un político. O sea, dicen que eso va a ayudar a los ricos a mantener ahora a sus candidatos en el poder en los Estados Unidos. En la República Dominicana, a propósito de gente presa, de políticos presos, de ley de partido y esas cosas, el Código Procesal Penal fue modificado por el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la mayoría en las cámaras, y ha metido de contrabando un artículo nuevo dentro del Código Procesal Penal que dice lo siguiente: ninguna persona física, o sea, una persona normal, podrá someter a la justicia a un funcionario público. Léase, si hay un alcalde, si hay un secretario de Estado que acabó con usted en un pueblo y le hizo 20,000 diabluras y le robó todos los cuartos del mundo, ya usted no se puede querellar en la justicia contra ese funcionario público. Pero ya eso tiene un frente como la 168 contra los haitianos, un frente grandísimo en contra. Dice Pared Pérez que mandó al presidente Medina la ley para que la promulgue y que ya está en manos del presidente Medina promulgar o no la nueva ley que dice no meter preso a un ciudadano o no denunciar a un funcionario corrupto. Esa es la ley más corrupta que se podría hacer. Yo espero que el licenciado Medina no firme ni promulgue esa ley. A propósito de funcionarios corruptos, ustedes recuerdan a Marco Martínez, el periodista de Santiago, que denunció los robos de Leonel Fernández y de Margarita Cedeño, actual vicepresidenta de la República. Marco Martínez fue procesado y fue precondenado, según el Código Penal de la República Dominicana, a cárcel preventiva, que pagando creo que 800,000 pesos, que fue lo que la juez le puso, no va a ir a la cárcel, pero le quitaron su pasaporte, no puede salir de la República Dominicana porque la vicepresidenta de la República le dio la gana de hacer eso y la complacen. Ahora, ¿por qué entonces cuando el esposo de la vicepresidenta Margarita Cedeño es llevado a la justicia por Guillermo Moreno, entonces por qué entonces sí al esposo de Margarita le engavetan el expediente y no lo procesan, entonces Margarita sí procesa a Marco Martínez y sí ese expediente le dan curso? O sea, Margarita sí puede meter preso y Leonel gente, pero ya uno no puede meter a los funcionarios, a los presidentes y a los corruptos presos.
Santo Domingo está de mal en peor a nivel político en los aspectos legales y constitucionales. Es una pena. Ramiro Matos González, hablando de cosas extrañas, Manolo Tavares Justo fue asesinado, supuestamente el comandante del ajusticiamiento fue Ramiro Matos González, que a la sazón fue de la gente, el secretario de la Fuerza Armada del doctor Salvador Jorge Blanco, 82-86. Entonces Ramiro, cuando era secretario de la Fuerza Armada, ¿por qué Minuto Tavares Mirabal no lo llevó a la justicia en ese tiempo que ya estaba muy mal políticamente? Ahora no, ahora el PLD también está en el poder y el pobre Ramiro Matos González, ya después de 80 y pico de años, viejísimo ya el pobre general, entonces hay un proceso que se inicia en su contra culpándolo de haber asesinado a Manolo Tavares Justo, el papá de Minuto Tavares Mirabal. Alta funcionaria del PLD y alta dirigente del PLD. O sea, que ahora mismo cae en desgracia nada más la gente que el PLD odia, no cae en desgracia más nadie. Con esto cerramos, vamos a ver el video del general, que le agradecemos muchísimos favores porque fue una gran persona, al igual que el excelentísimo señor presidente de la República, que también cayó en desgracia por los PLDistas, vinchistas y balagueristas, el doctor Salvador Jorge Blanco, él fue su secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Jorge Blanco. Vamos a ver el video del proceso que se le sigue al general y vamos a ver en qué para todo esto, porque sí cae preso el que el PLD quiere, pero el que el resto de la... Según el nuevo Código Penal, procesal penal, ya la gente no podrá meter preso a un PLDista corrupto. Vamos a ver las imágenes del general Ramiro Matos González, que ha caído también en las garras del PLDismo vinchismo. Buenas tardes. Míralo cómo ya está. Está muy activo tan tempranito. No, no soñamos que usted venía a pasar. Está muy activo. ¿A qué se debe su presencia? Sigue buscando. Yo le dije que me voy a pasar a... Una notificación formal del expediente acusatorio y un intercambio de documentos, la Procuraduría General de la República pospuso el interrogatorio al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Ramiro Matos González, imputado por la muerte de Manolo Tavares Justo hace 51 años. Francisco Medrano nos presenta la historia. La defensa del general retirado alegó que el interrogatorio no se pudo realizar por desconocimiento de la acusación en contra del exoficial. El caso tiene una vertiente histórica muy interesante que los historiadores la van a analizar y una vertiente jurídica que nosotros, como todo el que me conoce, sabe muy bien que la vamos a debatir en los tribunales. Empezando por una confusión que hay muy grande sobre si este delito prescribió, ¿no? Desde temprano, un grupo de más de 24 generales retirados acudieron a la Procuraduría para dar respaldo moral al exfuncionario militar durante el gobierno del Consejo de Estado de 1963. En aquellos tiempos en que él se vio cumpliendo con su deber como miembro de las Fuerzas Armadas y cumpliendo una disposición del gobierno de turno, aunque era provisional, entendemos que él cumplió con su deber. Y nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos llamados a cumplir en cualquier momento las disposiciones que emanan del superior gobierno. Sin embargo, allegados a familiares de Tavares Justo acusaron de genocida a Matos González y a todos los que acudieron en su defensa. Y es un crimen de lesa patria. Eso está condenado por todos los acuerdos internacionales. A los prisioneros se les respeta la vida. Entonces estos señores que están aquí, que eran parte de ese ejército criminal de los tiempos del golpe de Estado, el triunvirato, son tan genocidas como aquel que cometieron esos crímenes. Tanto a la entrada como a la salida, el interrogado no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación, mientras que la seguridad fue incrementada con la presencia de agentes SWAT. Francisco Medrano, NCDN.